Desde tempranas horas a las afueras del Estadio Pascual Guerrero de Cali, los hinchas del Buen Fútbol se unieron a la campaña de No Más Violencia, Respeto por la Vida. El propósito, apoyar al joven futbolista Jefferson Herrera. Apoyando a Jefferson y en contra de los violentos. Al interior del Pascual todo era una fiesta deportiva, donde los humoristas invitados llenaban de alegría a los casi 10.000 espectadores unidos a esta causa de convivencia ciudadana. Cali necesita más paz, menos violencia, y un abrazo para Jefferson, y aquí estamos todos. Hasta el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, muy motivado y contagiado por el público, se unió a esta campaña. Todos los caleños tenemos que ser solidarios con este muchacho. Mientras el público presente estaba ansioso por ver un buen partido, las glorias del fútbol realizaban su calentamiento, solidarizados con su colega Jefferson Herrera, que fue víctima de la violencia en Cali. No haya más violencia y de que viva la vida. También sentando nuestra voz de protesta y queriendo que esta violencia termine. Yo creo que aquí estamos por medio del fútbol, tratando de promover la ayuda a Jefferson. Alexis Viera, quien también fue víctima de los violentos, hizo el saque de honor por la paz, proceso que apoya la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con su equipo de trabajo para toda Colombia. Yo creo que lo que vivimos hoy fue una fiesta, un respaldo de todos los caleños y los vallecaucanos a decir no más violencia. Nuevamente decirles desde la gobernación, desde la doctora Dilian Francisca Toro, que le vamos a dar todo el apoyo a Jefferson. Después de ires y venires, inició lo que todos los presentes querían, el buen fútbol, en este caso, por la paz y la no violencia.